Perder a un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar en la vida. En este video, te guiaré a través de 5 pasos basados en la fe y en la esperanza que nos ofrece la Palabra de Dios para aceptar la pérdida de un ser amado. El primer paso es permitirte sentir. El dolor, la tristeza, la confusión son emociones naturales que Dios conoce y comprende. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Permitirnos sentir es el primer acto de aceptación. Reconocer que el sufrimiento es parte de nuestro caminar humano y espiritual abre la puerta al consuelo divino que Jesús nos prometió en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Así que llora, siente y deja que el Espíritu Santo te abrace en tu dolor. Paso 2. Busca consuelo en la oración. Cuando nos enfrentamos a la pérdida, el poder de la oración se convierte en nuestra ancla. A través de la oración, podemos desahogar nuestras emociones y encontrar consuelo en la presencia de Dios. Filipenses 4, 6 a 7 nos dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Cada palabra dirigida al cielo es escuchada, y cada lágrima que derramamos en la presencia de Dios es vista. El tercer paso es confiar en el plan de Dios, aun cuando no lo entendamos. Dios nos dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Es natural preguntarnos por qué suceden estas cosas, pero confiar en el plan de Dios es un acto de fe. Como lo hizo Job, quien a pesar de perderlo todo, mantuvo su confianza en Dios, sabiendo que, en su infinita sabiduría, Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Paso 4. Permítete sanar. La sanación es un proceso que requiere tiempo y paciencia. En Isaías 57:18, Dios nos dice, vi sus caminos, pero los sanaré, los guiaré y les daré consuelo. A veces sentimos culpa por avanzar, por sanar, como si estuviéramos olvidando a quien hemos perdido. Pero Dios nos asegura que la sanación no significa olvido, sino transformación. Permitamos que su amor y su consuelo nos sanen, mientras honramos la memoria de nuestros seres queridos. Finalmente, el quinto paso es vivir con esperanza. En 1 Tesalonicenses 4:13, se nos anima a no llorar como aquellos que no tienen esperanza, porque como creyentes sabemos que hay vida más allá de esta vida. Nuestros seres queridos no están perdidos, están en el abrazo eterno de Dios. La esperanza es el mayor regalo que Dios nos ofrece. Nos recuerda que, aunque hoy el dolor nos consume, llegará el día en que nos reuniremos con aquellos que hemos perdido. Vive con la esperanza de la resurrección y del amor eterno de Dios. Aceptar la pérdida de un ser querido no es fácil, pero en cada paso del proceso, Dios está con nosotros. Él nos da el consuelo, la fortaleza y la esperanza que necesitamos para seguir adelante. Confía en su amor, en sus promesas, y recuerda que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida en la eternidad.